presento, mi nombre es Carlos Domínguez Morales. A mí me tocó hablarles sobre el concepto, significado de siglas y objetivos de la técnica de Throughput Accounting. El Throughput Accounting es un enfoque de contabilidad de gestión que provee tanto a los gerentes como a los administrativos con información que les ayuda a tener un mejor enfoque y soporte en la toma de decisiones orientadas a mejorar la rentabilidad de la empresa. Las siglas TA significa contabilidad de rendimiento. Los objetivos que tiene esta técnica son los siguientes. El primero y más importante es reducir el nivel de inventario. El segundo es aumentar la velocidad o la tasa a la que los productos y servicios generan rendimiento. El tercero es eliminación de cuellos de botella. Esto quiere decir que busca eliminar aquellas actividades que retrasan el proceso de producción. El siguiente es cambios en los resultados de las técnicas contables. El siguiente es cambios en la determinación de los costos. El siguiente es incrementar el rendimiento de la empresa. Y el último sería que la toma de decisiones a partir de throughput. Esto quiere decir que las decisiones se tomarán en base al rendimiento que esté mostrando la empresa. Buenas tardes, mi nombre es Antonio García Tamirano y yo les voy a presentar las primeras 7 características de esta técnica. La primera característica es la rentabilidad se mide en términos del ritmo al cual el sistema genera dinero al ritmo en el que lo gasta. Esta se refiere a que la empresa genera dinero conforme lo vaya gastando. La segunda característica es la rentabilidad está inversamente relacionada con los niveles de inventario. Esta se refiere a que depende de un factor tiempo relacionado con la rotación de todo el inventario. La tercera característica es, se concentra en optimizar las restricciones que se tengan en los procesos con el fin de maximizar las utilidades. Esto ya es considerado la mejor mezcla de todos los productos. La cuarta característica es, no se cumple si la empresa cuenta con cuellos de botella. Esto ya es a la hora de producir o de vender todos los productos. La quinta característica es, cuellos de botella. Es todo el elemento que afecta o disminuye el proceso de producción de una empresa. Esto ya sea incrementando los tiempos de espera o disminuyendo la productividad. La sexta característica es, considera 3 componentes básicos en gestión y función de lograr la meta. Estos 3 componentes básicos son el throughput, que corresponde a todo el dinero que ingresa al sistema, la segunda que serían los inventarios y la tercera que serían los gastos de operación. La séptima característica es, reconoce que se le ha dado al inventario un estatus que no merece, al incorporarle los 3 elementos del costo. Estos 3 elementos del costo son la materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Esto sería todo de mi parte. Buenas tardes, yo me llamo Yubitzer Valdés Pardavé y les voy a hablar sobre las últimas 5 características. La primera característica, considerar las restricciones cuellos de botella como un parámetro para medir la velocidad con la que se puede fabricar un producto y en ese mismo sentido ganar dinero. La segunda característica permite controlar a los inventarios de productos en procesos utilizando el concepto tambor amortiguador cuerda y ese evita acumulaciones existentes en cualquier línea de producción. La tercera característica considera la rentabilidad se maximiza a maximizar la tasa a la que genera el dinero. La cuarta característica, una compañía es rentable cuando la tasa que genera el dinero es mayor a la que la gasta. Un ejemplo podría ser en la elaboración de un producto. Y la quinta característica, considera que la mano de obra directa ya no es un componente del costo variable y esto nos ofrece mejores productos y ayuda a detectar los defectos a tiempo. Buenos días, me presento, soy Axel Núñez y les voy a mostrar los pasos de implementación. El primer paso es el análisis e identificación de las restricciones. En este paso se identifican los elementos restrictivos del proceso, así como su impacto en la productividad, así como también la capacidad utilizada en tiempo y forma del producto. Existen 2 factores importantes, que es el cuello de botella. El cuello de botella es un recurso cuya capacidad es igual o inferior a la demanda ejercida sobre él. Existe también el no cuello de botella. El no cuello de botella es un recurso cuya capacidad es superior a la demanda ejercida sobre él. Para llegar a un recurso cuello de botella se utilizan 3 factores importantes, que es el de calcular la demanda de cada producto, descubrir cuánto tiempo dura cada recurso y comparar la capacidad del recurso. Existe también el segundo paso, que es la explotación.
En este paso se intenta mejorar su capacidad sin involucrar agentes externos en el proceso, analizando el método y los procedimientos asociados. Seguimos con el siguiente paso, que es la subordinación del sistema. En este paso el sistema se someterá a trabajar justo al nivel máximo de la restricción, es decir, se limitará el proceso determinante al ritmo del mismo. El paso 4 es la elevación. En este paso se lleva a cabo luego de explotarse la restricción. Consiste en eliminar el ruido del sistema y las condiciones externas, inversiones o restauraciones. El paso 5 está basado en el proceso de mejora continua. Al terminar el ciclo se encontrarán nuevas restricciones sobre las cuales se debe trabajar. Dos, tres. Buenas tardes, mi nombre es José David Cruz Becerril y yo les voy a dar un ejemplo de lo que es el Drupal Accounting o contabilidad de rendimiento. Aquí tenemos las fórmulas, como lo pueden ver, rendimiento es igual a ingreso por ventas menos costo variable total y rendimiento contable relación es igual a rendimiento por hora de fábrica sobre costo por hora fábrica. Bien, el ejemplo que tenemos es, a la empresa de vagones ferroviarios se le ofreció un contrato para fabricar 15 tranvías descapotables cada mes, utilizando un diseño que incluía trabajos de fundición de latón ornamentados, pero muy poca metalistería necesaria para producir un vagón ferroviario cubierto. El comprador ofreció $280 por unidad. La empresa tenía un pedido en firme de 40 vagones a $350 la unidad. Bueno, aquí yo les ofrezco un análisis de lo que es el costo por hora de la fundición de latón. Aquí lo tenemos, gastos generales por departamento, costo total, horas por mes o disponibles por mes y costo por hora. Tenemos en fundición $7,300 y en tienda de materiales $3,300. ¿Cómo vamos a calcular el costo por hora? Muy fácil, con la fórmula de costo total sobre horas disponibles por mes. Es decir, tenemos 7,300, lo vamos a dividir entre 160 horas disponibles y nos va a dar el costo por hora total. Y así sucesivamente. Aquí en total o base total, lo que tenemos es la suma del costo total, que tenemos 10,600 horas disponibles por mes, nos va a dar 320 horas. Y bueno, ya el costo por hora nos va a cuantificar el total de $33.13 por hora. Acá, a continuación, tenemos lo que es el análisis de pérdidas y ganancias. ¿Esto cómo lo determinamos? Bueno, esto se trabajó en base a que quería el contador determinar o dar ahora sí que un análisis previsto de que la empresa, si por cada vagón que fabricara o cada tranvía, iba a perder pues un total de $7.82, como ustedes lo ven aquí. ¿Cómo lo determinó? Vamos a eso. Tenemos una demanda mensual de lo que es 15 tranvías y los vagones, que es el pedido firme de la empresa, que son 40. El precio por unidad tenemos en tranvías 280 y en vagones $350 por unidad. Ahora, en tiempo de fundición para tranvías tenemos 3 horas y para vagones 2 horas. El tiempo de trabajo en materiales o en metales tenemos 1.5 horas y 4 horas. El tiempo total, bueno, se basa en la suma de lo que es el tiempo por fundición y por metalistería, que son 4.5 para tranvías y 6 para vagones. Ahora, tenemos lo que es los costos, es decir, por cada unidad, cuánto se gastó en fundición, en metalurgia y en costo de materia prima. Aquí lo tenemos. ¿Cómo determinamos estos costos? A continuación, los determinamos en base al costo por hora. Acá tenemos 45.63. Bien, ese $45.63 por hora lo vamos a multiplicar, ahora sí, para determinar el costo de fundición. 45.63 por 3 me va a dar 136.88. Ahí varía entre 89, pero bueno, vamos a dejarlo así. Ahora, para determinar el costo de metalurgia, tenemos $20.63. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a multiplicar por el tiempo de trabajo en metalurgia, que es 1.5 horas por unidad. Y nos va a dar $30.94. Ahora, para la materia prima, lo tenemos a continuación en el análisis de costos de producción. Tenemos que para la materia prima, ahora sí, de los tranvías,
son $1,800. ¿Qué vamos a hacer? Esos $1,800 los vamos a dividir entre el total de tranvías que tenemos por demanda al cliente. Tenemos 15. Entonces, 1,800 entre 15 nos van a marcar que tenemos un costo de materia prima de $120 por unidad. ¿Sí? Ahora, para vagones, igual, el mismo seguimiento, vamos a enmarcar 45.63, que es tiempo de fundición. Lo vamos a multiplicar por las 2 horas que se tardan por unidad para fabricar cada vagón o entrenador. Esto nos da un total de 91.25. Como les dije, puede variar entre los decimales a 91.25 o 91.26, pero lo dejaremos así, ¿vale? Ahora, tenemos en tienda de materiales $20.63 por hora. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a multiplicar por el tiempo de trabajo en metalurgia, que serían 4 horas nada más. Ahora, nos va a dar 82.5. A continuación, para determinar lo que es el costo de materia prima por cada vagón entrenador, aquí lo tenemos. Son 2,400 en base a si se toma o se rechaza el contrato. Bueno, aquí ya determinado, nos da que 2,400 entre 40 vagones, que ya es el pedido en firme de la empresa con lo que va trabajando y su rendimiento, nos va a dar $60 por unidad. Al hacer la suma total, podemos determinar que en tranvías hay una pérdida. ¿Por qué? Porque ya nos da un total de $287.82, que sería el costo total por unidad. Y tenemos que el cliente nos ofrece $280 por unidad. ¿Qué quiere decir? Que vamos a perder $7.82. Bueno, el jefe de operaciones y el contador sabían que la empresa iba a perder dinero por cada tranvía que fabricaran. Ahora determinaron lo que sería el análisis de costos de producción en base a lo que ya vimos anteriormente, que con estos dos, análisis de costos estándar y el análisis de costos de producción, pues van de la mano para determinar lo que es el costo por cada unidad de tranvía y de vagón. ¿Qué va a pasar? Ahora, para el análisis de contabilidad de costos de producción, si se rechaza o si se toma el contrato, aquí viene una sugerencia de lo que serían los costos. Para determinar el lucro, que es a lo que queremos llegar, ¿por qué? Porque esto es lo que nos va a determinar lo que es la rentabilidad o el rendimiento de la empresa. Podemos trabajarlo así de esta manera. Tenemos ingresos por entrenadores, 14 mil y 11 mil. Si se toma o se rechaza, en este caso si se rechaza tenemos 14 mil, y si se toma tenemos 11.900. ¿Qué vamos a hacer para llegar al lucro? Bien, vamos a hacer lo siguiente. A esos 14 mil le vamos a restar lo que es el costo de materia prima de entrenadores, los 2,400, y los 10,600, lo que nos va a dar el total de 1,000. Ahora, esos $1,000 los vamos a dividir entre las 160 horas. ¿Por qué? Porque la rentabilidad se mide en horas. ¿Sí? Y nos va a dar lo que es la rentabilidad estándar de $6.25 por hora. Es lo que la empresa ha desarrollado o está desarrollando. Ahora, si tomamos la demanda, si tomamos el contrato, la demanda de fabricar los 15 tranvías, vamos a tener lo siguiente. Esos ingresos de entrenadores, que son 11,900, le vamos a restar los 1,800, que es de costo de materia prima, y le vamos a sumar los ingresos por tranvía, que son los 4,200. A eso le vamos a restar los 2,040, que sería del costo de materia prima de entrenadores, y aparte los gastos generales, que son 10,600, obteniendo así un lucro de 1,660. ¿Qué beneficio tuvo la empresa al darle esta información al presidente?
que el rendimiento de la empresa aumentaría a un 10.38 dólares por hora. Como lo sabemos, si nosotros dividimos si 1.660 dólares entre las 160 horas de rendimiento, obtenemos que la rentabilidad o el rendimiento se va a 10.38 dólares por hora. Bueno, eso es todo por mi parte. Nos vemos la próxima.